¿Por qué la gente no muere de eso? Porque no es la principal causa de muerte. Sin embargo, sigue siendo la principal causa de enfermedad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esos 100 años que evita que el mexicano siga muriendo de lo mismo que hace 100 años, ¿no? Y la realidad de lo que está ocurriendo es el desarrollo de la química medicinal y la creación de nuevos compuestos que nos ayudan a curar esas enfermedades. Porque tanto las enfermedades respiratorias como intestinales siguen siendo la causa de enfermedad más importante. Si uno mira cuál es la causa de fallecimientos en México actual, se va uno a dar cuenta entonces que ahora el problema son las enfermedades cardiovasculares y los cánceres. Es tremendo, ¿no? Es de eso que quiere decir. ¿Qué nos dicen esos números? Nos están diciendo que aún no hemos encontrado medicamentos eficientes para curar estos padecimientos. Ya encontramos medicamentos que nos ayudan a paliar las infecciones, pero no hemos logrado encontrar medicamentos que nos ayuden a paliar estas enfermedades. Y entonces, eso nos dice que es ahí donde tenemos que trabajar, ¿cierto? Aunque en los últimos años las enfermedades respiratorias y infecciosas realmente van en aumento y nos están causando mucho daño. Lo cual no se duda que en los próximos 10 años sean la principal causa de muerte, no en México, a nivel mundial. Y eso es muy grave. Pero bueno, eso es otra historia que contaremos después. Si uno piensa bien en las medicinas, uno normalmente, alguna vez en una charla le preguntaba a alguien, ¿dónde vienen las medicinas? Y me decía, pues es de una cajita blanca normalmente, la abres, sacas estos, viene un cartuchito y te tomas una tableta. Digo tableta para que no me regañen, porque siempre decía pastilla, ¿no? Y entonces se ponen a regañarme luego. Entonces, si uno piensa dónde viene, cuál es la principal inspiración para generar nuevos medicamentos, vamos a ver lo siguiente. Estos son los fármacos aprobados hasta el 2010, del 81 al 2010. Fueron 1.355. Y vean, el 15% de ellos vienen de una fuente biológica, ¿sí? Es decir, una fuente biológica puede ser una proteína, un péptido, un aminoácido, ¿sí? El otro 6% son vacunas, también son una fuente biológica, ¿cierto? El otro 5% son productos naturales, ¿cierto? Bien, qué interesante. Uno pensaría que muchos productos naturales debieran ser medicamentos. Yo digo productos naturales cuando realmente extraemos el compuesto del producto natural sin hacerle ningún cambio. Si son semisintéticos, es decir, tomo el producto natural y lo modifico para dárselo a un paciente, entonces ya es el 22% de todos los medicamentos, que es una cantidad enorme. Hasta ahorita solamente hemos hablado de fuente biológica. Esa es nuestra principal inspiración. Sin embargo, yo he escuchado muchas veces que dicen, no, los químicos ya no sirven para nada, ya hay que desaparecerlos, ya hay que estudiar otras cosas, es muy interesante, estudiemos robótica, conquistemos el espacio, porque los químicos ya no son importantes. Bueno, el 52% de los medicamentos aprobados son sintéticos totalmente. Y sí, muchos de ellos se inspiraron en un producto natural, pero muchos de ellos no. Muchos de ellos fueron inspiración humana de un químico que estaba en su laboratorio y un día dijo, voy a hacer un compuesto que tenga estas características, se sentó, se comió su huevito con jamón que le gusta tanto, se le puso salsita, ¿sí? Y después de eso dijo, ya me voy al laboratorio, me pongo mi bata y me pongo a trabajar. ¿Sí? Este químico después de 2-3 meses, un día concentró en su rotovapor y vio una sustancia que estaba ahí. Y es el primero en el mundo, el primero que ha visto una sustancia química, nacer. Y esa sustancia química nace de aquí, de su cabeza. Entonces, es una profesión extraordinaria ser químico. ¿Por qué? Porque podemos darnos el lujo de crear cosas y además crear cosas útiles para nosotros. Entonces, dado que la inspiración del ser humano nos ayuda a buscar nuevos medicamentos y que necesitamos medicamentos nuevos, pues en un tiempo determinado, de hecho fue en 2002, que se hace el primer simposio dedicado específicamente a la química bioorganometálica. Este es un resumen que estaba en la revista Chemical and Engineering News de ese simposio. Y básicamente, la idea era que la química bioorganometálica tenía que ver con la química organometálica, que ya de entrada es complicada, la bioquímica, que es complicada, la química medicinal, que es bastante complicada, y la farmacia. Entonces, básicamente, la conjunción de todas estas cosas generan algo que se llama química bioorganometálica y que nos sirve como fuente de inspiración a los que trabajamos en ella para desarrollar moléculas que puedan tener alguna utilidad, ¿sí? Y que realmente en 2012 decía,
no van a tener éxito estas personas. El profesor Yagüen, realmente su primer publicación de complejo cladometálico fue en una revista muy pequeña. Casi no la nadie la miró. ¿Por qué? Porque todos decían, no va a tener éxito. Hoy día es muy difícil publicar en esta área porque cada vez se vuelve más especializada y más compleja. Y eso es muy interesante. ¿Para qué me sirve un fragmento organometálico si uno piensa en la parte biológica? Me sirve para algunas cosas. Lo puedo usar como un armazón. Es decir, va a proteger un principio activo para que no lo ataque nada hasta que llegue a donde va a reaccionar. Puede servirme como un cromóforo. Puede ayudarme a detectar lo que yo necesito. Hace unos días leía un artículo en la revista Nature que decía que hay tres áreas de investigación en química biológica. Las tres áreas son descubrimiento de nuevas moléculas bioactivas. Esa es la principal área. La segunda área es cómo podemos censar las nuevas enfermedades. Y la tercera área, enfermedades respiratorias. Si quieren tener un futuro en esa área, todos vamos a tener que trabajar. Determinar en modo temprano una enfermedad como el cáncer o la diabetes es necesario. Y la única forma de hacerlo probablemente pueda venir de este lado. Un fragmento organometálico puede darme una sustancia redox, es decir, oxidarse y reducirse, puede ser un marcador, o puede trabajar simulando un sitio activo, ¿sí? Y entonces, en función de estas áreas, yo voy a tener un impacto en la química medicinal. Puede ser diseñar receptores moleculares. Yo conozco el receptor, hago todo un show que le llaman docking, y la verdad es muy complejo, pero la verdad es muy divertido, ¿sí? Y puedo diseñar una nueva molécula. Puedo usar biomoléculas híbridas, es decir, yo tengo una molécula que ya sé que tiene cierta actividad farmacológica, la decoro con un fragmento organometálico y yo sé que puedo tener un poco de éxito. Puedo usar un marcador de biomoléculas, es decir, marcarlo con un metal que lo pueda rastrear fácilmente, ¿sí? Y por ejemplo, miren, esta es una foto perfectamente de un marcador, básicamente es lo que me sirve. ¿Cómo puedo detectar la presencia de un tumor a través de un compuesto químico, ¿sí? O puedo ver que sea simplemente bioactivo. El compuesto por sí mismo va a tener una bioactividad, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, esta es un pequeño estructura, ¿sí?, del profesor Dyson, ¿sí?, que aquí tengo un complejo de rutenio que está muy interesante y que fue el primer complejo de rutenio que logró entrar a fases últimas para casi ya comercializarse. Entonces, eso es muy interesante. ¿Pero cómo funcionan los complejos organometálicos cuando actúan contra el cáncer? Puedo tener una función donde el metal se una directamente al sitio biológico, es decir, que sea funcional. Puede ser estructural, ¿sí?, que el complejo metálico se una al sitio biológico vía interacciones no covalentes con el sitio, ¿sí? Puede ser un transportador, es decir, el metal va a proteger a eso que está coordinado y lo va a liberar en el sitio de acción, ¿sí? Puede ser catalítico, ¿sí?, es decir, puede actuar oxidando o reduciendo ciertas especies en donde yo lo requiero, o puede ser fotoactivo, es decir, yo lo introduzco, le pongo un haz de luz y puedo tener una terapia fotodinámica. Entonces, es muy interesante. Nosotros, cuando empezamos esto, que fue realmente un juego, empezamos porque un estudiante dijo, yo quiero hacer tesis con usted, profesor. Y yo le dije, pero yo no soy alguien que haga cosas biológicas. Me dijo, sí, pero yo quiero hacer tesis con usted. Mira, hay profesores que son 100 veces, 200, 500 veces mejores que yo. Entonces, no tienes que quedarte conmigo. Ve con alguien que sea especialista. No, es que yo quiero trabajar con usted, pero quiero hacer cosas biológicas. Bueno, perfecto. Y entonces, lo que se me ocurrió en ese momento, muy sencillo, fue trabajar con una parte de la tabla periódica que poca gente trabajaba en ese momento en química medicinal, que era el grupo principal, que son los que están del lado del carbón, ¿no? Básicamente. ¿Ok? Y entonces, cuando revisamos, vimos que sí había algunos fármacos. Por ejemplo, el pentostán, que tiene antimonio, ¿sí? El prurilitín, que tiene estaño, ¿sí? Y el bismuto, que todo el mundo conoce como el pepto, básicamente. Entonces, realmente sí había en el grupo principal cosas y funciones que podíamos utilizar. Y eso nos pareció interesante. Y entonces, nos pusimos a estudiar. Dijimos, pues vamos a ver qué hay con compuestos organoselenados. El cenerio se me hace que es interesante. Entonces, vean. Estas son la progresión de publicaciones a través sobre compuestos organoselenados. Es interesante cómo va aumentando, miren. Va aumentando y va en tendencia rapidísima. Y uno se pregunta, ¿cómo es que va en tendencia rapidísima? Bueno, ¿por qué? Porque han encontrado que el selenio puede ser útil para utilizarlo en moléculas bioactivas.
¿sí? Ya sea como anticancerígeno, como antioxidante o como antihipertensivo. Entonces, al encontrar eso, los colegas científicos dicen, pues aquí hay un área de acción, pues trabajemos, ¿no? Y entonces uno mira, si uno mira selenio versus cáncer, vean la progresión. Es idéntica a la progresión que tiene en el número de publicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando descubrieron que tenía un efecto biológico, pues entonces dijeron, pues aquí está el pan y vamos todos a consumir de él. Y entonces eso es para nosotros bien importante. Entonces, realmente cuando uno habla de cáncer, y es muy triste hablar de cáncer, porque la verdad, en cuanto alguien te dice, bueno, creo que tiene usted una... ¿Cómo? A mí cuando me dijeron, lo que me dijeron fue, tiene usted un cuerpo extraño en la garganta. Y dices, que es un cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque si la persona me dice directamente, tiene usted cáncer, yo creo que en ese momento me tiro al suelo y me pongo a llorar, ¿sí? Entonces, la palabra cáncer simplemente nos da terror, ¿sí? Y le decimos, es que es una enfermedad. Y no es cierto. El cáncer es un conjunto de padecimientos, ¿sí? Un conjunto de padecimientos que por eso es que es difícil tratarlo. ¿Por qué? Porque son un conjunto de cosas que hay que solucionar al mismo tiempo. Y por eso es que se dan tantos medicamentos al mismo tiempo. Y lo que significa es básicamente que las células comienzan a crecer de forma desordenada y no nos ayudan básicamente a proteger, básicamente. Si uno mira en México las cosas, dice, pues miren, nada más 14% de personas mueren por cáncer de mama, ¿no? De todos los cánceres. Y dices, bueno, pues lástima, ¿no? Yo no puedo tener cáncer de mama, ¿para qué me preocupo, no? Yo no tengo problema, ¿no? Pero cuando uno mira el otro lado, dices, bueno, creo que está peor, ¿no? Entonces dices, yo creo que tenemos que empezar a trabajar en cómo podemos paliar esta enfermedad. Y entonces dice uno, entonces ahí comienza el hobby. Dice, bueno, pues vamos a intentar. ¿Ok? Y entonces, si uno mira el origen de los fármacos contra el cáncer, sí que están en estudios clínicos, uno mira que son, normalmente siempre te dicen, no se preocupen, ya para qué los químicos trabajan en esto. Si nos van a curar con monoclonales, es con lo que nos van a curar. Es lo que dicen todos, ¿no? Pues miren, 3% son oligonucleótidos, péptidos sintéticos, biológicos, proteínas recombinantes, terapia génica, productos naturales, anticuerpos monoclonales, ¿sí? ¿Pero qué creen? El 45% de los medicamentos contra el cáncer siguen siendo netamente fármacos basados en moléculas pequeñas, diseñados en su mayoría por químicos en sus laboratorios. Y entonces eso quiere decir que pues, tenemos que seguir trabajando en ello, ¿no? No tenemos que, nadie nos va a venir a salvar, ¿no? Si no son los químicos que van a sacar su capita, se van a poner aquí su S, va a salvar, ¿no? Al mundo, como siempre. O sea, siempre dicen que los químicos somos los que contaminamos y destruimos todo. Yo siempre he dicho que los químicos somos los que hemos salvado al mundo en la mayoría de las crisis, ¿no? Cuando no hubo producción de agricultura en Europa, pues hubo un químico que desarrolló un proceso para transformar amoníaco en nitratos y empezar a hacer fertilizantes, ¿no? No fue un físico, no fue un biólogo, no, fue un químico. Siempre los químicos, aunque no los quieran, siempre van a tratar de salvar el momento. Entonces, ¿qué puede hacer alguien desde la química orgánica para el descubrimiento de fármacos? ¿Sí? Puede trabajar en el diseño de bibliotecas nuevas, en estas etapas que son desde aquí hasta llegar a pruebas clínicas, ¿no? Que son las primeras dos etapas, ese es nuestro trabajo principal. Una vez que ya identifiqué un líder o un hit, ya entonces puedo optimizar, básicamente, optimizar, trabajar optimizando. Y si no, ya una vez que está acá, pues tengo que preparar mucha cantidad del compuesto para que se hagan las pruebas. Es decir, tengo un trabajo enorme por hacer, ¿sí? Y entonces yo tengo que buscar formas de incrementar la tasa de éxito. Tengo que manejar unas ciertas, si yo caigo dentro de estos parámetros, peso molecular 200-350, log P de 0 a 3, voy a tener una tasa de éxito mayor, lo cual no quiere decir que sea la única receta, ¿sí? Y puedo pasar que los candidatos clínicos, si yo mantengo estas cosas, pueden mejorar, ¿sí? Y esas propiedades del fármaco, pues no deben de cambiar durante el desarrollo del fármaco. Entonces tengo que buscar formas de que ese fármaco no se destruya antes de que llegue a donde tiene que llegar. Las moléculas bioactivas las podemos sintetizar de varias formas, ¿sí? Esta es nuestra molécula bioactiva y yo puedo hacer una síntesis orientada a un objetivo. Es decir, yo digo, eso es lo que quiero hacer, agarro mi flechita y bolas. Entonces, pasos sucesivos hasta que llego a la molécula. Pero eso nos hace que cada molécula que quiera hacer, tengo que volver a diseñarla de nuevo y rediseñarla de nuevo y eso es un proceso muy lento y muy cansado. ¿Qué hacen los químicos ahora? Síntesis total colectiva. ¿Qué es eso?
Esto es agarrar una plantilla natural, ¿sí? Y entonces llegar a una plantilla sintética común para muchos fármacos y entonces hacer modificaciones. Eso me va a dar el objetivo más algo que se parezca mucho, ¿sí? O puedo hacer síntesis orientada a la diversidad, que es, tengo una molécula, la voy modificando en el camino y voy obteniendo compuestos que son bioactivos. Eso es lo que hago. Y entonces lo puedo hacer rápidamente, un ensayo rápido de cómo es. Si uno piensa en las plantillas comunes, pues eso es lo que hace la naturaleza. Los químicos lo único que hacen es imitar la naturaleza. Esa es la realidad. Vean el ADN. Este es el ADN, ¿no? Yo tengo un ratoncito, es blanco. Si yo hago modificaciones pequeñitas acá en el ADN, pues voy a tener un ratoncito negro, básicamente. ¿Sí? Estoy usando, tengo productos de la misma familia, ¿cierto? Si yo modifico mucho este ratoncito, ¿sí? Pues voy a tener una mosca, voy a tener un chango, ¿cierto? Pero sigue siendo el ADN. En eso se basó el uso de plantillas naturales, ¿ok? Ejemplo, esta cosa que está acá va a ser mi plantilla. Si yo hago modificaciones pequeñas, tengo la estignina. Si yo modifico poco la síntesis, voy a tener productos diferentes, pero de la misma familia. Y miren, tienen el mismo esqueleto base. Si yo tomo este y ahora hago modificaciones grandes, voy a obtener familias diferentes. Es básicamente lo mismo que hizo la naturaleza llevada a la química orgánica. Es lo que hacen los químicos orgánicos. Hace algún tiempo se decidió que había que ensayar muchas moléculas. Cuando yo estaba estudiando, que no tiene tantos años, no piensen que están tantos años, pero cuando yo estaba estudiando, estaba muy de moda la química combinatoria. Todos a cursos de química combinatoria. Y yo feliz, ahí voy al curso, ¿no? Y entonces la química combinatoria me da muchos compuestos, ¿sí? Yo básicamente tengo una estructura global, la modifico y entonces le voy poniendo sustituyentes en todos lados. Y eso tiene una consecuencia. La consecuencia es que si yo graficara en el espacio de la química todas estas moléculas, casi todas son iguales. Entonces, si yo quiero explorar la actividad de los compuestos químicos, pues va a ser, mi exploración va a ser muy limitada, porque todas son parecidos, ¿cierto? Entonces, lo que a alguien se le ocurrió fue decir, no hagamos química combinatoria, hagamos síntesis orientada a la diversidad. Entonces ahora yo pongo esto, pongo otra cosa que es diferente y la voy decorando con diferentes cosas distintas, ¿sí? Y entonces eso me va a llevar a tener una amplia diversidad, ¿sí? Estructural. Y entonces voy a poder descubrir nuevas actividades para moléculas, mejorar las actividades de las moléculas y eso es muy interesante. Sin embargo, siempre hay un intrigante en el grande, siempre va a haber. Siempre, cuando ustedes digan, ay, yo ya estoy muy bueno, siempre va a llegar alguien a decir, oye, pero ¿estás seguro de eso? Entonces, ¿qué me garantiza que estas moléculas tengan actividad biológica? Nada, ¿cierto? Si yo mezclo dos cosas, nada me va a garantizar que tengan actividad biológica. Voy a tener una diversidad muy grande de compuestos, pero no van a tener actividad biológica, muchos de ellos. Entonces, se creó algo que se llama la síntesis orientada a la diversidad basada en subestructuras privilegiadas. ¿De qué se trata el juego? Yo coloco una estructura que sé que tiene una actividad, un farmacóforo, ¿sí? Y lo voy combinando, ¿sí? Y todos los compuestos que tengan, como ese farmacóforo va a estar incluido, todos deben tener alta probabilidad de tener actividad farmacológica. Y entonces voy a tener amplia diversidad estructural y voy a tener propiedad farmacológica. Y eso es muy interesante. Entonces, hoy día la síntesis orgánica en la química medicinal se basa en su mayoría en este tipo de... Yo tengo una estructura, tomo una estructura, la voy modificando de forma global, y entonces voy conservando la actividad farmacológica, pero estoy mejorando otras propiedades. Les decía yo que mi alumno me dijo, ah, no, pero yo quiero trabajar contigo. Y entonces me llevó esta cosa de acá. Él había encontrado en un periódico, ¿sí? esta foto, que son las fuentes ricas de selenio. No están mal, ¿no? Miren, pescadito, carnita, huevito. No se ve mal. Nada más me faltaría un vinito ahí, yo sería feliz. Y entonces él leyó que selenio en la dieta era bueno para prevenir el cáncer, ¿sí? Porque había una relación inversa entre lo que comía de selenio contra la probabilidad de tener cáncer. Y dijo, pues es que doctor, ahí está el pan. Y obviamente pues uno le da ternura, dice, bueno, no te va a salir, o sea, no inventes. Y entonces él decía, mira, 200 microgramos por día de selenio reduce la incidencia de cáncer de próstata. Y entonces ahí fue donde dije, hay que leer esto, es importante para mí, ¿no? Cáncer es importante. Entonces lo lea uno. Y entonces en 2008 se había informado que había una reducción de tumores andrógeno dependientes cuando uno consumía fuentes ricas en selenio, ¿sí? Y entonces la revista era muy, muy famosa, era una tour, no sé qué. Y entonces dije, ah, bueno, pues creo que sí podríamos hacerle caso. Y entonces
había algunas metodologías in vivo que me mostraban que ese selenio podía ayudarnos en el tratamiento del cáncer. Entonces dijimos, pues podríamos incorporar selenio. Y lo que se nos ocurrió fue incorporar también ferroceno, porque nos dio trabajado con ferroceno, y el ferroceno es algo que es bien agradable porque es estable. Es de los pocos compuestos organometálicos que es totalmente estable, lo compra uno un frasco de medio kilo, y es uno feliz porque es muy barato, un frasco de medio kilo te costará 800 pesos. Entonces, con eso haces muchos compuestos. Es muy rígido, es una molécula rígida, ¿sí? Es lipofílico, y eso me va a dar cierta ayuda en la parte biológica. Tiene muchas propiedades que me permiten preparar moléculas de forma fácil, sencilla, ¿sí? Tiene propiedades electroquímicas de Redox, que es interesante, y tiene además quiralidad planar. Entonces yo puedo hacer moléculas enantiopuras con el ferroceno. Entonces eso me pareció maravilloso. Y dice aquí, obtención fácil de derivados. Todos sus profesores, cuando hagan tesis con ellos, les van a decir, no se preocupes, es muy fácil, sale muy rápido. Entonces es fácil de preparar. Por eso está entre comillas, ¿no? Porque si uno les dice que es difícil, no vienen con uno, ¿no? Entonces mejor les dice, es fácil de hacer derivados. Pero en realidad el ferroceno no es tan complicado, ¿sí? Y otra cosa que yo sabía es que cuando yo tengo una molécula bioactiva, esta cosa que está acá, fíjense, es la molécula bioactiva. Un donador, un aceptor. Este es un puente de hidrógeno, ¿sí? Cuando esto entra a la parte donde yo voy a tomar una membrana, son las células grasas, ¿sí? Y entonces lo que hace la molécula es, se enconcha, ¿no? Es como cuando vienen los gandallas y te van a patear, ¿no? Entonces tú tienes dos opciones. Vas y te enfrentas a ellos, o te haces bolito, te haces concha para tratar de que no te peguen lo más duro que pueda, ¿no? Es lo que hace el compuesto. Él se hace bolita, atraviesa la parte lipídica, ¿sí? Y cuando llega donde hay agua, donde está su centro, se vuelve a ver. Y entonces, cuando lo vimos, dijimos, ¿a poco esto existe? Y sí, miren, muchos fármacos o muchos intentos de estos fármacos hacen uso de estos puentes de hidrógeno. Fue una tercera observación que nosotros teníamos. La siguiente observación fue, agarramos un review de compuestos que tenían, se trataban para el cáncer, y observamos lo siguiente, en nuestra inocencia, porque realmente, comento, éramos muy inocentes, no sabíamos bien a qué nos íbamos a meter. En nuestra inocencia vimos que aquí había este fragmento, aquí se parecía a este fragmento, este se parecía a este fragmento, y miren, todos esos fragmentos son parecidos, NH o H. Y entonces dije, pues ahí está, Alex, y ya lo hicimos, ya lo tenemos, hay que diseñarlo y hay que hacerlo. Entonces lo que se nos ocurrió fue hacer una molécula como esta, ¿sí? Ferroceno, para incorporar el ferroceno que sabíamos hacer, nuestro puente de hidrógeno que nos iba a ayudar, ¿sí? Y aquí le íbamos a poner selenio. Entonces pues ya estaba todo, ¿no? Y tenía que funcionar porque pues, uno es positivo, ¿cierto? Entonces cada fragmento me iba a otorgar algo aquí, ¿cierto? Y entonces decidimos iniciar la síntesis de esta cosa. Afortunadamente, siempre es muy bueno hacer síntesis de eso. Siempre es muy bueno. Vamos a ver. Mire, es fácil de hacer síntesis de selenoamida, ¿no? Es facilísimo, ¿no? O sea, si esto nada más le faltan dos flechitas más para hacer un mapa metabólico, básicamente, ¿no? Entonces, es difícil. Y cuando vimos que era complicadísimo, dijimos, pues ya fracasamos, ¿no? Y entonces, yo recordé un artículo que había leído no hace mucho del profesor Bender, ¿sí? Que él hablaba de algo que se llamaba síntesis ideal. Y entonces decía, todos los químicos pensamos en la síntesis ideal. Nacemos con la síntesis ideal, todos. Ahora nos llaman química verde y nos dicen que somos contaminadores del planeta. Pero realmente no es cierto, los químicos siempre piensan en la síntesis ideal. Síntesis fácil, sencillita, con una conversión total, con segura, no es tóxica ni nada, con materias primas disponibles que las puedo comprar donde sea, que es amigable con el medio ambiente, que es económica, que se da en un paso, ¿sí? Y que da 100% de rendimiento. Cuando yo me levanto a la mañana, yo pienso que así va a ser la química, pero eso en verdad es muy complicado, ¿sí? Pero siempre voy a pensar en eso. Entonces, ejemplo uno, esta molécula de aquí, está sencillita, son 8 átomos de carbono, y además es simétrica, no tiene ningún problema, ¿no? Se hacía usando 13 pasos de reacción, 2% global. Es tremendo, ¿no? El desperdicio de lo que podemos generar. Cuando a alguien se le ocurrió usar un catalizador de níquel en solo un paso, 90% de rendimiento. Entonces, si uno mira, esta es la zona en práctica, ¿sí? Yo aumento el número de pasos de síntesis y me voy a la zona en práctica. Esta es la zona ideal. ¿Cómo puedo regresar de aquí a acá diseñando nuevas reacciones? Tengo que inventar reacciones.
Y entonces otra vez los químicos se vuelven a poner su capita, su S, y a salvar el mundo, ¿no? Y vamos a inventar reacciones. Y entonces a nosotros se nos ocurrió que podíamos hacer esto a partir de un carbono de Fischer. Nos criticaron hasta el cansancio, nos dijeron que éramos sucios, contaminantes y todo. Sin embargo, pues nosotros pensábamos que podíamos llegar fácilmente a las celulonamidas, ¿sí? Y usando esta estrategia simple, ¿no? ¿Sí? Aquí estaba nuestro plano, hicimos nuestro plano, y entonces básicamente era tener el aminoalcohol, el carbeno, y llegar hasta acá. Entonces lo empezamos a hacer, diseñamos la síntesis de los carbenos, que fue bastante complicada, y en ese momento nos hizo muy feliz porque logramos mejorar la síntesis que estaba establecida en ese momento en la literatura. Después de tener el carbeno, decidimos probar agentes de metalates. Sencillo. Benceno, reflujo. No muy contaminante, ¿no? Benceno. No creo que sea tan tóxico el benceno, ¿sí? Reactivo de Lawesson. Si ustedes están trabajando con reactivo de Lawesson, ustedes abren así y el vecino se entera que están trabajando con reactivo de Lawesson. Seguro. Huele fuerte. Pentasulfuro de fósforo. 80%. Otra vez. Ese huele peor, creo, que el reactivo de Lawesson. Reactivo de Davy. Ese huele todavía más mal y 55% 9 horas. Y entonces nos ocurrió usar azufre en polvo, boliduro de sodio, etanol, temperatura ambiente. En una hora obtuvimos 88% de rendimiento. Inventamos una reacción. Una reacción nueva que además se usa con azufre en polvo, que puedo comprar hasta en la farmacia de la esquina. Y entonces resolvimos un problema y nos fuimos de una zona impráctica a una zona práctica para poder preparar moléculas en buena cantidad. Y entonces pues, te da ganas, haces la estructura de raíz X, aquí te va el azufre que tengo acá. Hicimos un montón de compuestos porque pues ya encarrerado el ratón, ¿no? Pues hay que hacer compuestos. Sí, hay que hacer compuestos, yo no sé qué pensaron, ¿no? Una vez que hicimos carbenos, aquí están dos estructuras muy bonitas de carbenos. Este nos dio mucho gusto porque en ese momento fue el primer carbeno cristalizado con un NH2. Eso me dio mucho gusto. Y por eso siempre lo presento, aunque pues bueno, ya se va hace tiempo. Y preparamos un montón de moléculas. Pero además, en 90% de rendimiento global a partir de ferroceno, ¿sí? Y en 15 minutos en la parte de metalación. La verdad fue agradabilísimo, ¿no? Y entonces logramos hacer el objetivo, que era tener el que tiene azufre y tener el que tiene selenio. En 80% global y en 75% global. Y nos dio mucho gusto tenerlos, porque dijimos, pues ya está, ya lo preparamos los compuestos anticancerígenos, ¿no? Pues ya acabamos y sí, somos felices. Pero entonces había que demostrar que eso es cierto, ¿cierto? Y entonces, aquí están las estructuras que prueban lo que decimos. Y aquí, miren, hicimos primero la evaluación. ¿Qué pasa cuando es selenio? Miren, este es crecimiento de la división celular. La verdad es que inhibe muy bien el crecimiento celular en 6 líneas de cáncer humano. Esto es con azufre. Y miren, el de azufre no inhibe nada. Entonces dijimos, el selenio es bueno. Decidimos entonces, ahora a ver qué pasa con el hidroxilo. Le quitamos el hidroxilo, ¿sí? Y vemos cómo la actividad cae. Eso fue muy bonito para nosotros. Ahora vimos qué pasaba con la longitud de la cadena, porque eso nos iba a cambiar el puente de hidrógeno, que según nosotros existía, y vimos que este era el mejor tamaño de cadena. Aquí esto ya tenemos concentración inhibitoria 50. Entre el número sea más chiquito, la actividad es mejor. Es en cáncer de mama, 458. Luego dijimos, vamos a cambiar el sustituyente, y miramos que le poníamos efecto estérico al alcohol y perdíamos actividad. Dijimos, ah, pues ahí está, está claro, ¿no? Esto funciona súper bien. Y entonces viene el integrante glionero. Dijimos, hay que medir el puente de hidrógeno. Lo hicimos resonancia magnética a baja temperatura, se ve muy bien, dice, ah, puente de hidrógeno intramolecular. Y el integrante glionero dice, pero no es ese el puente de hidrógeno, este es el puente de hidrógeno. Y entonces ya empiezas a odiarlo, dices, maldito, siempre haces lo mismo, ¿no? Entonces, preparamos una serie de moléculas bloqueando el posible puente para los dos lados. Y ahora hicimos la evaluación. Esta es nuestra molécula líder, 458, que tiene el puente de hidrógeno como queremos. 944, ya perdimos, se perdió actividad. Y el otro puente de hidrógeno, 40. Básicamente, el puente de hidrógeno existe y nos ayuda. Luego nos dijo, pero seguro que ferroceno es útil. Bum, vale. ¿No? Hicimos el de fenilo. Valores. Comparado contra el nuestro, contra cisplatino tamoxifén, es bastante más activo. Es muy bueno. Y entonces decidimos continuar. Dijimos, bueno, ya tenemos un modelo que funciona, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo tratando de generar, porque otra vez el intrigante lo que nos dijo, tienes actividad, pero no tienes selectividad. Y lo importante es la selectividad. Pues órale, pues entonces variamos todos los sustituyentes posibles en la selenoamida. Va, conservamos y empezamos a variar, miren, ver todo lo que variamos. Y efectivamente, volvimos a conseguir buena actividad, pero la selectividad es básicamente nula.
Y entonces dices, ¿y ahora qué hago, no? Pues le cambio el aceptor de puente de hidrógeno. Entonces cambiamos el aceptor de puente de hidrógeno y volvimos a ver lo mismo. La actividad es muy buena, pero la selectividad es prácticamente nula. Y entonces molesto. Y entonces, ¿qué dijimos? Tenemos que resolverlo. Somos bastante buenos. Y empezamos a mirar para qué podíamos hacer un cambio. Y nos quedaba un solo cambio por hacer. Cambiar de hierro a rutenio. Dijimos, vimos en la progresión de publicaciones y dijimos, mira, aquí también hay algo interesante. Y entonces decidimos usar el rutenio por dos factores. Porque se sabía que este podía tener actividad bastante buena, dado que, primero, es menos tóxico que paladio, ¿sí? Y segundo, se usa bastante para imitar al hierro unirse a moléculas biológicas. Dijimos, pues ahí está el pan, vamos a cambiar el rutenio, ¿sí? Y entonces empezamos a hacer la literatura y vamos a ver qué cambia entre ferroceno, ¿sí? Y rutenoceno. Es la misma molécula. El único cambio que existe estructuralmente es la distancia entre estos dos ciclopentadieniles. Es ligeramente más largo, ni tan ligero, pero sí es más largo esta distancia. Y entonces se sabe que cuando actúa el rutenoceno, dando mejor selectividad es por tamaño, porque en el sitio activo se une mucho mejor que el ferroceno. Entonces dijimos, vamos a ver si existe algo comparativo. Miren, la misma molécula, cáncer de mama, ¿sí? Ferroceno, rutenio, casi el doble de actividad. Otra vez, la misma molécula, tres tipos de cáncer. Otra vez, el de rutenoceno disminuye la actividad, sin embargo no se ve selectividad, ¿sí? Y en todos los que yo revisaba nunca veía selectividad, y eso me preocupaba mucho. Tamoxifen, ruteno con ferroceno, con rutenoceno, vean, baja otra, aquí incluso aumenta la actividad. O sea, es decir, no hay una regla, hay que probar, ¿cierto? Y aquí con osmio, y todavía este cuate se dio el lujo de hacerlo con osmio, y miren, básicamente, ¿no? Ok. Entonces, pues no nos quedó otra más que decir, pues hay que prepararlo con hierro y rutenio y mirar qué pasa. Vamos a mirar qué pasa. Hierro versus rutenio. Lo hicimos y esta persona, Águeda Garcés, y compañía de Irán Rangel, dijeron, pues vamos a intentarlo. Lo prepararon, estuvieron la estructura de rayos X con ferroceno y selenio y con rutenio y selenio, ¿sí? Y vean las distancias de enlace, vuelve a ocurrir lo mismo. Lo único que cambia, todas las distancias del oscuro son idénticas. Todo es idéntico. Entonces solamente va a cambiar el potencial redox o el tamaño. Si cambia el potencial redox, no va a mejorar la selectividad, simplemente va a aumentar la actividad. Si solamente es la distancia, se va a mejorar la selectividad. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Y vamos a mirar ferroceno. 448, colon, glía del sistema nervioso central, próstata. Miren, tiene cierta selectividad, tiene muy buena actividad, pero es cierta selectividad. Cambia rutenio. Creo que la selectividad es bastante, bastante mejor. Y la actividad mejoró bastante para esta debilidad del sistema nervioso central. Fenilo. ¿Por qué anisol? Porque es un anillo rico en electrones, igual que el ferroceno y el rutenoceno. Vean, ni siquiera tiene una actividad comparable con nuestra molécula. Y la selectividad es bastante, bastante más mala. Cisplatino, tamoxifen. Tampoco nos debemos de espantar de la selectividad, ¿verdad? Porque estos que son comerciales tampoco son selectivos. Ajá. Hicimos cambio de aceptor para ver qué ocurría. Ferrocenopiridina no es selectivo. Rutenocenopiridina vuelve a ser selectivo. Eso es interesante. Nosotros pensamos que tiene que ver con cómo se está uniendo en el sitio de acción. Que no es un cambio redox únicamente, ¿sí? El problema es que no sabemos a dónde se está uniendo. Este es nuestro problema. Ajá. Anisol, mismo efecto. Entonces, tenemos algo bastante interesante, pero ahora hay que explicar qué pasa, ¿no? Es ahí donde vamos a estar. Cisplatino, tamoxifen. Entonces, cambiamos a glicina, el aminoácido más sencillo, porque hacer el aminoácido más complicado iba a ser más complicado, ¿ok? Entonces, glicina, otra vez, ferroceno, rutenoceno, vía del sistema nervioso central, funciona bastante, bastante bien, es bastante selectivo, ¿cierto? Anisol. Entonces, tenemos algo que potencialmente es muy interesante. Ahora tenemos que pensar cómo funciona. Cisplatino, tamoxifen. En resumen de esta parte, y yo creo que ya vamos a terminar para no cansarlos demasiado, hierro, rutenio, rutenio, hierro. Tenemos esta molécula que es bastante buena para colon. Tenemos esta molécula que es muy buena para glía del sistema nervioso central, igual que esta, ¿cierto?
cisplatino, tamoxifén, funciona muy bien. Y siempre hay un entregante en el granero, ¿cierto? Porque a alguien se le ocurrió preguntarme qué tan tóxicas son tus moléculas. Y entonces en ese momento dijimos, pues ya se echó a perder todo, ¿no? Porque seguramente van a ser muy tóxicas, ¿no? Y entonces, lo que se nos ocurrió, preguntamos con mucha gente, hemos estado yendo de un lado a otro, pero realmente nos hace falta personas que sepan mucho de esto. Yo declaro mi ignorancia. Y dijimos, bueno, ¿hay unas células que sean no cancerosas? Sí, sí hay. Y entonces medimos en una línea no cancerosa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta es la 650 de nuestro compuesto 458 en cáncer de mama, ¿sí? Y esta es NMT2, que es una línea celular no cancerosa. Es más de 100. Es decir, la relación del compuesto citotóxico canceroso versus normal es bastante, bastante buena, ¿sí? Sobre todo si comparamos con cisplatino, ¿no? Que es 448 y su IC50 en esta línea de cáncer que no es cancerosa, ¿sí? 972. Es bastante, bastante tóxica para la que no es cancerosa, ¿no? Entonces, por eso es que cisplatino tenemos que buscar algo para tratar de sustituirlo, pero no hemos encontrado nada y va a estar muy duro que lo encontremos. Y entonces ahí nos encontramos. Ahora, ¿qué sigue? Para nosotros sigue encontrar a dónde se une la molécula. Entonces, pues hay muchas estrategias que habrá que seguir y no nos queda más que seguir trabajando y decir que los compuestos organometálicos no hay que tenerles miedo, son extraordinarios, que hay que seguir trabajando mucho en ello, que se tiene que aprender mucho, pues sí, es normal, ¿sí? Que tenemos que hacer que fragmentos organometálicos nos pueden ayudar a mejorar la citotoxicidad, ¿sí? Y que tenemos que buscar diseños modulares para que rápidamente evaluemos los diferentes fragmentos de la molécula y que podamos llegar a una conclusión. Ya nada más les presento dos, tres diapositivas más. Ese es mi grupo de investigación con el que comencé esta área. Ese es Alejandro con quien comencé, que siempre me dijo, quiero hacer la tesis con usted y quiero que sea biológico. Aquí está Octavio, que está por acá. Toño, que trabaja ahora un fragmento que nos va a ayudar a trabajar en líneas celulares. Estamos ya empezando con un convenio de la Dirección Nacional de Pediatría para ver en bacterias, con organometálicos, que se va bastante bien. Sí, ella no es una china poblana, es Mumei Wei, que vino de Taiwán a hacer una parte de su doctorado con nosotros. Y este es el grupo un poco más reciente. Entonces aquí ya vemos cómo ha cambiado Toño y vemos que este señor que se llama José Guadalupe López, si lo ven acá, era muy malo, ¿no? Ajá, ¿sí? Y si lo ven acá, ha ido perdiendo la maldad, porque yo me acuerdo cuando vi Dragon Ball Z, el Majin Buu era gordo y era el malo, ¿no? Y cuando se hacía flaco, se volvía bueno, ¿no? ¿O no es así? ¿Se era al revés? Entonces, híjole, no sé qué decir. Ok, y este es mi grupo de investigación. Y solamente me queda agradecer al IQ, al Instituto Nacional de Pediatría, que me da un poco de dinero, a la de Gapa Unana con la CID, que me ayudan mucho, a la doctora Carmen Ortega, que lleva muchos años trabajando conmigo, al doctor Fernando, que de la FESCO Autitlán, a la doctora María Teresa Ramírez Zapan, que mide todas las líneas celulares cancerosas y que es lindísima conmigo, me trata muy bien, a la doctora Carolina Romo, con quien estoy empezando un proyecto en bacteriología, a Daniela Araiza, que hace señalización y que ella dice que va a tratar de encontrar a dónde se une la molécula. Yo no sé qué tan fácil sea. La doctora Marta Macías y las personas que me ayudan en la parte técnica para separar y cristalizar las moléculas. Muchas gracias a ustedes sobre todo. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Nadie? Bueno, creo que mi voz alcanza. No, espérame. Hola. Bueno, primero felicitarte. Gracias, que me alegro. No te hubiera detenido en varios puntos porque te me fuiste volando. Me gustó mucho por muchos motivos. Primero porque nos muestras la naturaleza de la ciencia y creo que de repente en nuestras clases nos hace falta realmente decir dónde estamos metidos y para qué sirve. Después nos muestras que para ser un investigador hay que ser realmente creativo, ¿no? Y no hay que tirar nunca la toalla porque el reto está para adelante, ¿no? ¿Sí? Bueno, me gustó mucho. Hay un punto donde, que ahí está mi pregunta, es
Sí, efectivamente, no es tan fácil decir que creas una reacción. No. O sea, tú tienes antecedentes que te dicen que había que probar con azufre. Sí, exactamente. Bien. Ahí está mi pregunta. ¿Cuáles son esos antecedentes en lo general, no? O sea, ¿en qué te estás fijando en la molécula? ¿En qué te fijaste en la molécula para decir, pudiera ser azufre? Y luego otra pregunta, la química computacional, ¿qué tanto apoyo podría dar en la búsqueda esta de aumentar esa distancia, sí, para aumentar la reactividad y mover esos parámetros? Muy bien. Sí, muchas gracias. Primero, y la verdad es que es un honor siempre. Y lo segundo es, efectivamente, siempre uno nunca va a inventar nada desde cero. Realmente uno no inventa nada, las cosas ya están ahí. Siempre he dicho que los químicos y los científicos en realidad somos tan narcisistas que decimos que inventamos cosas. La naturaleza ya las inventó antes. Y nunca dijo, yo las inventé, ¿cierto? Entonces, nosotros habíamos visto, primero, que el enlace cromo-carbono en esos enlaces era muy largo. Y alguien ya había intentado, un chino, lo había intentado hacer con cetonas. Entonces le ponía hidruro de litio, aluminio y azufre y lograba tener rendimientos de 5 o 10%. Después se lo intentó con carbenos y pues le quiso poner hidruro de litio y lo desbarató completamente el carbeno. Entonces lo que nosotros hicimos fue bájale la potencia y entonces bajamos la potencia y yo creo que él debe sentirse frustrado porque realmente nosotros preparamos una cantidad enorme de moléculas. Y él que había iniciado 2 años antes, pues no logró preparar nada, ¿no? Entonces, realmente debe ser frustrante. Pero es ahí donde basamos nuestra observación. La segunda parte, en esta parte de la química computacional, esto es cierto. Realmente nosotros hemos intentado ir hacia allá, pero ¿qué pasa? Que los recursos de cómputo, en cuanto uno pone hierro o pone rutenio, ya necesitas gente que tenga recursos de cómputo muy fuertes y segundo, que sean muy hábiles a hacer lo que nosotros tenemos. Entonces, ellos observaron que más allá del tamaño, ellos ya nos habían dicho que más allá de la distancia entre los dos CPs, que si nosotros colocáramos en el CP de abajo sustituyentes grandes, debería mejorar la actividad. El problema fue que Alex, que era el que trabajaba en eso, decidió irse cuando yo ya iba a empezar. Entonces, porque ya habíamos comprado los CPs funcionalizados y ahora estamos intentando ahora nuevamente retomar esa parte. Y también tengo que decir que hace 3 años, les comentaba yo, tuve un evento de salud fuerte y entonces cuando yo hablaba de citotoxicidad o cáncer, no quería hablar de eso. Entonces esta línea de investigación se quedó parada básicamente 2 años y medio. Por eso nos retrasamos, pero ya estamos otra vez trabajando en eso. No sé si... Sí. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Por qué el aminoferroceno es tan inestable? ¿Por qué el aminoferroceno es tan inestable? Esa pregunta es maravillosa y pronto vas a ver un artículo de nosotros de aminoferroceno que es una chulada. De verdad es que Iram es un genio y lo respeto mucho y Jérsica que es colombiana y trabajó con él. El aminoferroceno es muy inestable, ¿por qué? Porque al hacer rico el anillo ferrocénico al ferroceno, entonces se hace rico el metal de transición y al hacerse rico el metal de transición se oxida mucho más fácil. Entonces por eso es que se echa a perder. Realmente hay un montón de publicaciones que dicen que el aminoferroceno se prepara muy fácil y la canción, ¿no? Eso mismo decían del carbeno con ferroceno. Y citas no había ninguna, ¿sí? Pero hasta que nosotros pusimos el carbeno ferroceno en el método que lo hacemos, empezó a haber un montón de citas. Conclusión, resolvimos el problema. Entonces ahora estamos trabajando en un método, trabajamos de hecho y ya logramos preparar aminoferroceno en cantidades de 2 o 3 gramos, con lo cual estamos muy contentos. Porque es una reacción muy sencillita, y básicamente es lo que decía la profesora, nos presentamos a leer todos los artículos, y Irán lo que hizo fue mezclar 2 metodologías que 2 investigadores diferentes hacían, pero de forma distinta, él las unió, y ahora lo podemos preparar cuantitativo, pero básicamente es lo tengo que sacar de la solución rápido para que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, pues me gustó mucho la conferencia. Gracias. Técnicamente voy a hacer igual química organometálica. Y bueno, mi pregunta va en si usted ha pensado usar otro metaloceno, ¿no? Para este tipo de compuestos. Hemos pensado usarlo. ¿Qué pasa? Que ferroceno es tan barato. O sea, yo te paquete esa idea más o menos del precio. Medio kilo de ferroceno me cuesta 1 gramo de rotenoceno.
Y entonces en ese momento dices, ay, duele el codo, ¿no? Y yo soy muy codo, pregúntame a los alumnos, soy muy codo. O sea, les compro solamente cuando en verdad funciona, ¿no? Sí les compro, ¿eh? No soy tan codo. Pero realmente, sí he pensado sobre todo mudarme al cobalto. Eso me encantaría. Y otra cosa que quiero hacer desde hace ya 10 años es trabajar con ASA ferroceno, ¿sí? Es decir, ya ahora, en vez de tener este ciclopentadieno, tener un pirol ahí, y yo espero que tenga alguna suerte de eso. De ASA ferroceno también casi no hay nada. Entonces, yo casi siempre soy el loco que voy viendo qué tanto se va publicando en un área, y cuando veo que va empezando, ahí te metes. Entonces, yo me metí en esto del selenio cuando iba empezando. Entonces, eso me da muchas ventajas, porque ahora muchos reviews me llegan, revise tal artículo. Porque aunque no he publicado tanto, fui de los primeros en publicar. Y es lo mismo que pienso hacer con esto. O entrar por cobalto, te decía, o entrar por ASA ferroceno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues muy bonita. Muy bonita. Gracias, charla. Amable. Una pregunta mía y luego ya pasamos a la siguiente parte. ¿No tienen todavía idea de los blancos moleculares? No, desafortunadamente. Realmente, ¿qué pasa? Que, pues yo soy sincero y eso es algo que les he comentado a muchas personas. No soy un especialista, realmente. Básicamente, ¿qué hice para que tenga una molécula con actividad biológica? Y me voy a confesar. Yo hago catálisis, les decía, eso es lo que me permite vivir. Y entonces lo que hice fue hacer lo mismo que haces en un catalizador. Tienes el metal y lo rodeas de cosas y entonces le vas cambiando las cosas para ver más activo o menos activo, más activo. Y entonces nunca me preocupé en dónde se unía. Entonces hoy día sí, Daniela me dice que ya comenzaron a hacer la señalización molecular, que básicamente lo que entiendo, porque no lo entiendo bien, es que inyecta la molécula en la línea celular y luego va viendo qué ruta metabólica va cambiando. Y entonces en función de la ruta metabólica, ella va a saber, en teoría con una alta probabilidad, qué blanco posible biomolecular. Sí, pero yo creo que debe ser muy difícil, ¿eh? Yo la verdad es que... Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente parte de la conferencia, que ahora el doctor les va a hacer unas preguntas, a ver si pusieron atención y les pueden contestar. Adelante. Sí, eso es, la verdad es que yo tengo esa característica de hacer preguntas difíciles, ¿no? Siempre he sido así, lo siento, así es. Bueno, a ver, espérenme, ahorita que lea la pregunta, el que crea, o los que crean, o las que crean tener la respuesta, levanten la mano, porque yo voy a estar echando ojo, el único bueno que me queda, a ver quién levanta primero la mano, ya se le voy a dar la palabra, dan su nombre, carrera, y luego responden, ¿ok? La pregunta es bien difícil, ¿no? ¿Cuál es, desde el punto de vista del tipo que habló acá, la fuente de inspiración principal para obtener moléculas bioactivas? A ver. ¿No? ¿Vas? Plantillas a partir de productos naturales. Plantillas a partir de productos naturales, de hecho. Básicamente, eso ha sido... ¿Tu nombre y carrera? Alma, y soy profesora de aquí. Eres profesora, ¿pero de qué? De química. Bueno, de orgánica. Química inorgánica. Inorgánica. Sí. De hecho, imagínate cómo será de importante productos naturales para nuestro país, que el Instituto de Química, pues básicamente se creó por los productos naturales, ¿no? Y es triste, no me voy a presentarla, me dio, no sé, fui tonto a lo mejor. Y hay una foto en donde está el profesor que descubrió el principio activo para la píldora. Y hay una foto que está con nuestro premio Nobel, ¿no? Y cuando lo llevo, pregunto, ¿conocen a la persona que está ahí? Sí, el premio Nobel de Química mexicano. Pero no conocen. ¿Y el de al lado? No, pues no sé. Y eso es del desconocimiento de qué tan importante es. ¿Y cómo se llama? ¿Orozco? No me acuerdo ahorita. No dije que por eso no me atreví a presentarlo. Pero usted sí sabe. Es Mondragón, ¿no? Miramontes, gracias. Miramontes. Gracias. Efectivamente. Exactamente. El doctor Miramontes, y que además está... No se les va a olvidar. Y que yo no sabía, además, yo cuando lo vi... Claro. ¿Eh? Sí, ¿quién fue? No, porque yo no la dije en la conferencia. Y además, lo más interesante de esto es que está considerado entre los mejores descubridores por la cadena de inventores de Estados Unidos. O sea,
está al lado de Alba Edison, está al lado de Pasteur, y es mexicano, y nosotros mexicanos no sabemos que está ahí, ¿no? Es terrible. En la lista de las como 40 moléculas más importantes de toda la historia. Entre las 25 moléculas que cambiaron la historia del mundo. Es así como está. Sí, impresionante. Otra pregunta. Otra pregunta. Cuando yo tengo un compuesto que tengo ferroceno y tengo rutenoceno y se modifica la selectividad, ¿qué nos podría indicar ese cambio de selectividad? Es decir, no se modificó demasiado la actividad, pero sí la selectividad. ¿Qué nos podría indicar? Acá, atrás de ti. Bueno, la selectividad cambia, creo, en cuando bueno, si se modifica el potencial redox, y si no mal recuerdo, también entre la distancia entre los ciclopentadienilos, ¿no? Ok. Que, dijimos que el potencial redox, cuando lo que cambia es el potencial redox, se modifica la actividad sobre todo. Pero cuando cambia la distancia sobre todo, cuando lo único que cambia es la selectividad, es el tamaño de la molécula, porque se le cuesta, es más selectivo al unirse a donde tiene que unirse. ¿Nombre de qué carrera? Soy Eric y también soy químico. Última pregunta. La última pregunta es, ¿cuál ha sido el problema de salud? Es la más difícil. Más importante para los mexicanos en la última década. Allá atrás, de rojo, chico de rojo. Esa es la más difícil, ¿no? Mauricio, soy Q, y el 60% son las enfermedades respiratorias, y como primer lugar la diabetes. Perfecto. Muy bien, se ganó. Pues, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Le damos las gracias. Y es un pequeño reconocimiento para una gran labor. Muchas, es un honor para mí. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, acá ya vieron la próxima conferencia, es astrobiología, ciencia ficción o no. Y pues aquí los esperamos dentro de una semana. Muchas gracias. No, gracias a usted. Ah, qué bueno que le gustó. Sí, sí, no, está impresionante, ¿eh? Te voy a mandar un artículo que...